la pones en práctica en tu vida, you put it in practice in your life. Entonces que viene el crecimiento. So then the growth comes. Dios escoge un grupo de personas. God chooses a group of people para impactar la región donde él te ha colocado. To impact the region where he has put you in. Ahora, si tú no entiendes lo que Dios quiere hacer contigo, so if you don't understand what God wants to do with you, siempre vas a perder el tiempo en otras cosas que no tienen sentido. You're always going to lose time in things that make no sense. Pero yo estoy seguro que si Dios te puso aquí en esta ciudad, Dios te trajo con el propósito de que impactaras esta región. But I'm sure if God put you in this place, God put you to impact this region. Toca a tu vecino y dile, Dios te quiere usar en esta región. Touch your neighbor and tell him God wants to use you in this region. Ahora, vamos a avanzar rápido. So let's advance quickly. Mira lo que dice Salmo 115, verso 12 en adelante. Look what Psalms 115, 12 and on says. Dice, y el Señor se acordó de nosotros y nos bendecirá. The Lord remembers us and will bless us. Dice, bendecirá a los israelitas, bendecirá a los sacerdotes, bendecirá a los que lo honran, y grandes y pequeños. He will bless his people, Israel. He will bless the priests, great and big, the small too. Que el Señor les aumente las, ¿qué dice? What does it say? Las descendencias de ustedes. To increase your descendants. Y sus hijos. And your children. Que el Señor creador del cielo de la tierra le dé a ustedes su bendición. May you be blessed by the Lord, the maker of heaven and earth. Es claro que es Dios el que nos puede bendecir. It's clearly that to see that the God is the one who can bless us. Ahora la palabra de Dios. So now the word of God. Tenemos que escucharla. We must hear it. Y estoy haciendo énfasis en esto porque quiero llegar a un lugar. And I'm emphasizing this because I want to get to a place. Donde si tú entiendes lo que te voy a decir. That if you understand what I'm going to tell you. Vas a prosperar, le guste a quien le guste. You're gonna prosper who likes it or doesn't like it. Déjame decirte una cosa. Let me tell you something. Cuando Dios te prospera, when God prospers you, no todos van a celebrar contigo. Not everyone's gonna celebrate it with you. Pero tampoco podrán negar que has sido bendecido por Dios. But they won't be able to deny that you've been blessed by God. Así que no espere que todos aplaudan y digan, wow, nos gozamos de que Dios te prosperó. So don't wait for everybody to applaud and say, wow, we rejoice that God blessed you. Pero cuando platiquen de ti, va a decir, yeah, yo sé que Dios está con él y Dios lo ha prosperado. But when they talk about you, they're going to say, I know that God is with him and has prospered him. Entonces dice la escritura claramente. So scripture clearly says. Que Dios bendecirá a los israelitas. That God will bless the Israelites. Bendecirá a los sacerdotes. He will bless the priests. Y no está hablando de los curas de la iglesia católica. And he's not speaking about the Catholic priests. Todo hombre de Dios debe ser un sacerdote en su hogar. Every man of God should be a priest at their house. Así que si tú eres un sacerdote, dice Dios, te voy a bendecir. So if you're a priest, God says, I'm going to bless you. Y dice número 3. And number 3 says. Bendeciré a los que le honran. I will bless those who honor him. ¿Cuántos honran a Dios? How many honor God? Grandes o pequeños. Great or small. Y el Señor aumentará su descendencia a ustedes y a sus hijos. And God will increase your inheritance for the children. ¿Quién lo dice? Who says it? Jehová, creador del cielo y de la tierra. The Lord, maker of heaven and earth. ¿Están aquí todavía? Are you still here? Entonces la palabra de Dios. So the word of God. Te bendice. It blesses you. Cuando tú la escuchas y la tesoras. When you listen to it and you treasure it. Vuelvo y te repito. I'll repeat again. En la tierra. Here on earth. Tu trabajo, tus estudios. Your work, your studies. Conocimiento humano. Your human knowledge. Te puede llevar a conquistar cosas. Can take you to conquer things. Y está bien. And it's good. Pero nunca tendrás la bendición como Dios te la puede dar. But you will never have the blessing like God can give it to you. Cuando tú crees en Dios y en su palabra, when you believe in God and his word, las puertas se te abren. The doors will open up. El bien y la misericordia te persiguen todos los días de tu vida. The good and the mercy, they will follow you all the days of your life. Donde quiera que vayas, vas a caer en gracia. Wherever you go, you're going to fall into grace. El favor de Dios te va a perseguir. The favor of God will follow you. Por eso dicen los hombres de Dios de la Biblia, dice, Señor, si he hallado
favor, si hallado gracia ante tus ojos. That's why many men in the Bible say, if I have found favor upon your eyes. Dios te quiere expandir tu metrón. God wants to expand your metron. De influencia. Of influence. Oh, hallelujah. Pero tenemos que escuchar la palabra. But we must listen to the word. ¿Cuántos quieren tener influencia? How many want to have influence? ¿Sabías que la influencia es más poderosa que la autoridad? Did you know that influence is more powerful than authority? Y Dios le dio al hombre autoridad, pero a la mujer le dio influencia. So God gave authority to the man, but the influence he gave it to the woman. Por eso tú ves al hombre caminando en autoridad. That's why you see the man walking in authority. Y viene la esposa de Poncio Pilato, le dice, yo que tú no mato a ese hombre. And the wife of Pontius Pilate comes and says, well, I wouldn't kill that man. Porque anoche tuve un sueño con él. Because I had a dream with him last night. Ese es el hijo de Dios. And that is the Son of God. Yo que tú no me meto en ese lío. If I was you, I would not get into problems. Y la mujer de Poncio Pilato lo influenció para que no le hiciera daño a Jesús. And Pontius Pilate's wife influenced him so he did not hurt Jesus. So la influencia es más poderosa que la autoridad. So influence is more powerful than authority. Por eso dice que la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la hace pedazos. That's why it says that the wise woman edifies her house, but the foolish ones will tear it down. Mujer, usa tu influencia para expandir el metrón de tu esposo. Woman, use your influence to expand the metron of your husband. Uy, pues la esposa dice, eres bueno para nada, no sirve. Hallelujah. Oh, but the wife is like, he's a good for nothing. No, no, dile mi amor, tú puedes, tú vas a salir adelante, tú vas a conquistar. Yo tengo fe que Dios te va a usar grandemente. No, tell him, my love, I know you can do it. I know that God's going to use you greatly. Y tu marido se la va a creer. And your husband's going to believe it. Dile, te estás poniendo más fuerte, no dejes, no comas arroz porque te va a dañar los músculos. Tell him, you're getting stronger, don't eat rice because it's going to mess up your muscles. No comas pan a medianoche. Don't eat bread at midnight. Porque se está poniendo fuerte. Because you're getting stronger. Usa tu influencia, mujer. Use your influence, women. Aleluya. Pero si tú le traes el platote de arroz a las 12 de la noche y con tres pedazos de pan y un galón de leche, olvídate de eso. But if you bring him the big old plate of rice, a gallon of milk and bread, forget about it. ¿Estás aquí todavía? Are you still here? Ahora escucha bien. So now listen well. Dios quiere bendecirnos. So God wants to bless us. Dios quiere incrementar nuestras finanzas. God wants to increase our finances. Dios nos quiere dar propiedades. God wants to give us properties. Dios nos quiere expandir espiritualmente. God wants to expand us spiritually. Dios nos quiere dar influencia. He wants to give us influence. Pero tenemos que agarrarnos de su palabra. Well, but we must take hold of his word. Aleluya. Amén. Dile a tu vecino, agárrate de la palabra de Dios. Tell your neighbor, grab hold of the word of God. Ahora escucha bien. So now listen well. El incremento de Dios en nuestra vida, the increase of God in our lives, no es un evento, is not an event, no es una condición o no debe ser una condición pasajera, it should not be a condition that just goes by, sino que debe de ser algo permanente. But it should be something permanent, que constantemente estemos en crecimiento, that we're constantly into growth, que para el fin de este año, that by the end of this year, tu conocimiento de la palabra, your knowledge of the word, y tu autoridad espiritual, and your spiritual authority, debe estar en un nivel mayor que al principio del año. It should be in a bigger level than in the beginning of the year. Aleluya. Perdí 200 amenes ahí. I lost 200 amens there. Ahora escucha esto. So now listen to this. Si quieres que Dios te revele las llaves del reino, so if you want God to reveal the keys of the kingdom to you, tienes que escuchar con revelación. You must listen with revelation. Vaya conmigo al libro de Mateo 16:15. Go with me to the book of Matthew 16. La revelación, the revelation, te da las llaves del reino. It gives you the keys to the kingdom. Mateo 16:15 dice, Matthew 16:15 says, y le dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia,
y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré la llave del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. But what about you? He asked. Who do you say I am? Simon Peter asked. You are the Messiah, the Son of the living God. Jesus replied, Blessed are you, Simon, son of Jonah, for this was not revealed to you by flesh and blood, but by my Father in heaven. And I tell you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades will not overcome it. I will give you the keys of the kingdom of heaven. Whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loosened in heaven. ¿Está escuchando? Are you listening? ¿Qué fue lo que motivó a Jesús a darle la llave del reino a Pedro? What motivated Jesus to give the keys to Peter of the kingdom? La revelación que Pedro obtuvo. The revelation that Peter obtained. Ah, porque Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy? So Jesus asked his disciples, who do the people say that I am? Uno dijeron, ah, que tú eres un profeta. Some of them said, you're a prophet. O que tú eres Elías. Oh, they said, you're Elijah. Y Pedro dijo, no, tú eres el hijo del Dios viviente. And Peter said, no, you are the son of the living God. Entonces Jesús dijo, a ti que tuviste la revelación, a ti te daré la llave del reino. So to you, the one who had the revelation, I will give you the keys of the kingdom. ¿Cuánto quieren la llave del reino? How many want the keys of the kingdom? Porque la llave es lo que abre la puerta. Because the keys are the ones who open up the door. La llave es lo que te trae la bendición. The keys are the ones who brings the blessing. Esa llave. Those keys. Ahí detrás de esa puerta está la bendición que tú necesitas. Behind that door, there's the blessing that you need. Entonces, por eso tenemos que prestar atención. So that's why we must pay attention. Porque Dios habla en códigos. Because God speaks in codes. Y está esperando que tú descodifiques lo que Él te está preguntando. And He's waiting for you to decode what He's trying to tell you. Porque la llaves del reino no son para cualquiera. Because the keys of the kingdom is not just for anyone. Sino para aquellos que obtienen la revelación para descodificar lo que Dios tiene laqueado. But it's for those who get the revelation and decode what God has locked. Aleluya. Pedro le dio la combinación exacta para abrir la puerta. Peter gave him the exact combination to open up the door. ¿Sabes? ¿Has tenido una caja fuerte? Have you ever had a lock? Tiene una combinación. It has a combination. Tres vueltas para acá, dos vueltas para acá, una vuelta para acá. Three times this way, two times this way, and once more back. Y abre la puerta. And you open the door. Pero no todos tienen acceso a lo que hay detrás de esa puerta. But not everybody has the access to what's behind that door. Solamente los que tienen el código. Only those who have the code. Ay, ay, ay. Si tú tienes el código. If you have the code. ¿A cuál es el código, pastor? ¿Cómo puedo obtener el código? What is the code, pastor? How can I obtain the code? Escuchando la palabra de Dios. Listening to the word of God. Atesorándola en tu corazón. Treasuring it in your heart. Y poniéndola en práctica. And putting it into practice. En tu vida. In your life. Para que obtengas lo que Dios te quiere. So you can obtain what God wants to give to you. ¿Está aquí todavía? Are you still here? Okay, así como obtenemos la llave del reino. And that's how we obtain the keys of the kingdom. Diga conmigo, a través de la revelación. Through the revelation. Ahora escuche esto. So now listen to this. Si tú necesitas abrir una puerta. So if you need to open up a door. Tú necesitas buscar quién tiene la llave. You must seek who has the keys. Porque no todos tiene la llave. Not just anyone has the keys. Aquí hay empresarios, ¿verdad? There are entrepreneurs here, right? Y no todo lo puede hacer usted. And you cannot do it all, right? Además, no vamos muy lejos. Let's not go too far. Este templo tiene candado. Se le echa llave cada vez que terminamos los servicios. So this temple has a lock. We lock it every time the service is over. Pero no todos tienen la llave. But not everyone has the keys. Solamente ciertas personas tienen la llave. Only certain people have the keys. ¿Por qué son ellos los que tienen la llave? Why are those who have the keys? Porque son personas que caminan cerca de mí. Because those are people who walk closely with me. Son personas de confianza. Those are people I can trust. Son personas comprometidas. There are people that are committed. Son personas responsables. Those are responsible people. Los que tienen la llave para abrir y cerrar. Those who have the keys to come in and to close. So si tú necesitas una llave. So if you need a key. Tú tienes que tener estas cualidades para que el Señor te dé la llave del reino. You
you must have these qualities so God can give you the keys of the kingdom. Por eso Jesús le dijo a Pedro, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. That's why Jesus told Peter, it was not revealed nor flesh and blood, but it was revealed by my Father who is in the heavens. Algo tremendo. And it says something tremendous. Dice, y en este principio, and it says, in this principle, yo edificaré la iglesia. I will edify the church. ¿En cuál principio? In what principle? En el principio de la revelación. In the principle of revelation. Cuando a ti se te hace un rema, la palabra de Dios, when it's a rema to you, the word of God to you, tú vas a empezar a crecer. You're going to start to grow. Mientras tú no tengas la revelación de la palabra, tú te quedas enano espiritualmente. As you don't have the revelation of the word, you stay low in the word of God. Vienes al templo como si fuera una iglesia católica. You come to the temple like it was a Catholic church. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. It's my fault and my great fault. Y de ahí te vas para la discoteca otra vez. And then you go to the club again. Te vas a buscar la margarita, aleluya, y la corona y no la del reino. And you go look for the margaritas and the crowns and not the coronas, not from the kingdom. Because you haven't got the revelation of the kingdom. Porque no has tenido la revelación del reino. But when you get the revelation, pero cuando tienes la revelación, you're gonna be transformed. Vas a ser transformado. You're gonna start changing. Vas a empezar a cambiar. Your vocabulary will change. Tu vocabulario va a cambiar. The way you think is gonna change. La manera que piensas va a cambiar. The way you dress is gonna change. La manera que te vistes va a cambiar. You're gonna change your friends. Vas a cambiar tus amigos. You're gonna change everything. Vas a cambiar todo. Even the neighborhood where you live. Hasta el vecindario donde vives. And everything starts with the revelation of the word of God. Y todo empieza con la revelación de Dios. That's why Jesus told Peter. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? I will give to you the keys of the kingdom. Te daré a ti las llaves del reino. Because of the principle that you have just revealed. Porque el principio que me acabas de revelar. You have the revelation. Tienes la revelación. They don't have the revelation of me. Ellos no tienen la revelación de mí. Ellos están diciendo lo que la gente dice de mí. They're saying what the people say about me. Ellos dicen que yo soy profeta. They say I'm a prophet. Ellos dicen que yo soy Elías reencarnado. They say I'm Elijah reincarnated. Pero tú me dijiste tú eres el hijo de Dios. But you told me you're the son of God. Tú tienes la revelación, a ti te daré las llaves. You have the revelation, I'll give you the keys. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? Dile a tu vecino, busca la revelación de Dios. Tell your neighbor, seek the revelation of God. ¿Estás aquí todavía? Are you still here? Ahora, si quieres abrir una puerta, so if you want to open up a door, y tú no tienes la revelación, and you don't have the revelation, no se te ha dado una llave, they have not given you a key. Tienes que buscar a alguien que tenga la llave. You must seek someone who has the key. Para que te deje accesar a donde tú quieres entrar. So he can let you access wherever you want to enter to. Hallelujah. Pero qué bueno sería que tú tuvieras la llave. Well, wouldn't it be good that you had the keys? Porque por eso Dios esconde la revelación en su palabra. And that's why God hides his revelation in the word. Él dice, el que la busque la va a encontrar. So, el que toque la puerta yo le voy a abrir. He says, the one who seeks it will find it, and the one who knocks on the door I will open up. Por eso Dios no puso el oro y los diamantes tirados encima en la carretera. That's why he didn't put the gold and the diamonds just thrown all over the lo street. Lo escondió entre la tierra. He hid it within the earth. Escondió los diamantes entre la tierra. He hid the diamonds within the earth. Porque el que quiera a ganar algo valioso va a tener que escarbar. So the one who wants to gain something valuable, they're going to have to dig. Y así mismo el Señor esconde su revelación entre la palabra. In the same way God puts his revelation, he hides it within his word. ¿Están aquí todavía? Are you still here? Entonces, la palabra, diga conmigo, la palabra de Dios. So say with me, the word of God. Me trae revelación. It brings me revelation. ¿Quién es la palabra? Who is the word? Jesús es la palabra de Dios. Jesus is the word of God. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. In the beginning was the word and the word was God. Amén. Diga conmigo, Jesús es la palabra de Dios. Say with me, Jesus is the word of God. Génesis 1:3 dice, Genesis 1:3 says, y dijo Dios, hágase la luz, y fue la luz. And God said, let there be light, and there was light. Y dice, y todo fue creado por su palabra. And it says, everything was created by his word. Mira el poder de la palabra. Look at the power of the word. La palabra tiene el poder para crear. The word has the power to create. La palabra tiene el poder para darte la revelación. The word has the power to give you the revelation. Para que reciba la llave del reino. So you can receive the keys of the kingdom.
Entonces, tenemos que escuchar la palabra con atención. So we must listen to the word with attention. Para descodificarla y obtener los códigos del reino. To decode and to be able to obtain the codes of the kingdom. ¿Estás aquí? Are you here? Entonces escucha esto. So now listen to this. En el verso 16. In verse 16. Dice, just say what I'm going to say. Los cielos son de Jehová. The heavens are of the Lord. Pero la tierra. But the land. Se la dio a los hijos de los hombres. He gave it to the son of man. Eso es lo que dice en el verso 16. That's what it says in verse 16. Dios. God. Él le pertenece en los cielos. The heavens belong to him. Pero la tierra. But the earth. Se la entregó a los hijos de los hombres. He gave it to the son of man. Tú y yo tenemos autoridad sobre esta tierra. You and I have the authority upon this land. En el cielo. Todo es gobernado por la palabra de Dios. In the heavens, everything is governed by the word of God. Y no existe quien le dé la contra a Dios. And nobody exists that can go counter with God. El primero que le dio la contra a Dios fue despojado del cielo. And the one that went against God, he was kicked out of heaven. ¿Están aquí? Are you here? Mira lo que dice Salmo 119:89. Look what Psalm 119:89 says. Dice, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Your word, Lord, is eternal. It stands firm in the heavens. De generación en generación, en tu fidelidad, tú afirmaste la tierra y subiste por tus ordenaciones. ¿Qué dice? What does it say? Subsisten. Todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas se sirven. Your faithfulness continues through all generations. You establish the earth and it endures. Your laws endure to this day, for all things serve you. ¿Escuchando? Are you listening? Entonces, en el cielo, so in the heavens, todo permanece, everything endures por su palabra. By his word. En el cielo, in the heavens, todo permanece, everything endures por su palabra, by his word. Y quiere decir, and that means que si usamos ese patrón, that if we use this pattern aquí en la tierra, here on earth, va a suceder lo mismo. The same thing is going si to happen. Tomamos la palabra de Dios, if we take the word of God y la aplicamos aquí en la tierra, and we apply it here on earth, va a suceder lo mismo. The same thing is going to happen. Porque dijo la escritura que leímos, because the scripture we just read said, dice que todo lo que atares en la tierra, everything that you bind on earth, sería atado donde? It will be bound where? En el cielo, y todo lo que atares en el cielo, and everything that you bind in the heavens, será, todo lo que desatares en la tierra, será desatado en el cielo. And everything you loosen here on earth will be loosened on heaven. Lo que Dios te está diciendo, what God is telling you, es que tiene el mismo efecto, that it has the same effect, como en el cielo, as it is in heaven. Todo permanece por su palabra. Everything remains by his word. Cuando tú tomas ese patrón, when you take this pattern, y lo aplicas en la tierra, and you apply it on earth, todo va a suceder. Everything's going to happen. Va a suceder. It's going to happen. Va a ocurrir. It's going to happen. Cuando tú declaras la palabra con autoridad. When you declare the word with authority. Y con revelación. And with revelation. Marcos 11:22-23. Mark 11:23. Dice, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere, será hecho lo que dice. Lo que diga, le será hecho. Truly I tell you, if anyone says to this mountain, go throw yourselves in the sea, and does not doubt in their heart, but believes that what they say will happen, it will be done for them. Escucha. Listen. Lo que está diciendo Jesús, what Jesus is saying, es que aquí en la tierra, that here on earth, las cosas van a suceder, things will happen, se van a mover, they will move, de acuerdo a como tú respondas a la palabra de Dios, according to how you respond to the word of God. Si yo te digo Dios te quiere bendecir, and if I tell you God wants to bless you, dice Dios, a este no le doy nada. God says, I will not give him anything. Porque no está reaccionando a mi palabra. Because he's not reacting to my word. Ah, sí, 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 sí. Pero si Dios te dice, yo te voy a bendecir, y tú dices, amén, yo recibo esa palabra, yo la creo, yo camino en esa palabra, aleluya.
Hallelujah. And if God tells you, I'm going to bless you, you're going to say, oh, I grab that word. I walk in that word. I receive that word. Si el Señor te dice, te voy a dar vida y no muerte, tú dices, amén, yo lo creo. Te voy a sanar y no vas a estar más enfermo. Amén, yo lo creo. And God tells you, I'm going to give you life. You will not die. And God says he's going to heal you. And you say, amen, I receive it. I believe it. Porque tu vida es el resultado de cómo tú reaccionaste a su palabra. Because your life is the result of how you reacted to his word. ¿Cómo tú reaccionas a su palabra? How do you react to his word? Así es como vas a ser. That's how you're going to be. Por eso le voy a decir algo que dice la Biblia, pero lo dice fuerte. But I'm going to tell you something that the Bible says, but it's very strong. La Biblia dice, no le tires las perlas a los cerdos. The Bible says, do not throw the pearls to the pigs. Está fuerte esa palabra, ¿no? It's strong, this word, right? ¿Qué quiere decir con eso? What does it mean with this? No le des las palabras de bendición a quienes no las aprecian. Don't give the words of blessing to those who do not appreciate it. Eso es lo que está diciendo Dios. That is what God is saying. No gastes tu tiempo. Don't waste your time. Tirando palabras de bendición a quien no las atesoran en su corazón. Throwing words of blessing to those who do not treasure in their heart. Pero ponle, aleluya, tírale las palabras a aquellos que la van a atesorar, aquellos que van a responder a la palabra, y tú vas a ver cómo van a prosperar. Throw it to those who are going to respond and they're going to treasure in their heart, and you're going to see how they will prosper. Aleluya, ¿cuántos me están entendiendo? How many understand? Porque tu vida va a ser de acuerdo a cómo tú reacciones a la palabra de Dios. Because your life will be in how you react to the word of God. Por eso cuando Dios soltó la palabra, so that's why when God released the word, la tierra reaccionó porque recibió la palabra. The earth reacted because it received the word. El mar reaccionó the porque recibió la palabra. Reacted because it received the word. Y todo lo que recibe la palabra tiene un efecto de parte de Dios. And everyone who receives the word of God has an effect in their lives. Aleluya. Marcos 4:24. Mark 4:24. Y le dijo también mirar. Escucha bien. Listen well. Y le dijo también mirad lo que oís. Escucha. Escucha bien con atención este versículo. Listen with attention to this verse. Mirad lo que oís, porque con la ¿qué dice? What medida does it say? Con la que medís o será medido. Y aún os añadirá a vosotros lo que oís. What you hear. ¿Qué es lo que te añade? Read it in English. I want you to read it in English. Consider carefully what you hear. He continued, with the measure you use, it will be measured to you and even more. La medida de lo que tú vas a recibir está de acuerdo a lo que tú escuchaste. The measure you're going to receive is going to be according to what you hear. Ay, te voy a reventar un becerro religioso ahora. Aleluya. I'm going to blow up a religious cow. ¿Por qué dice mirar lo que oís? What does it say? Listen, be careful, consider what you hear. Porque con los oídos no se mira. Because with your ear, you cannot se mira see. Con los ojos. You see with your eyes. Pero dice mira lo que oís. But it says look what you hear. Porque de la misma medida con la que tú oyes serás medido. Because in the same measure that you hear, you will be measured. Oh, hallelujah. Y así como tú oyes, así serás añadido. And that's how you hear, that's how you will be added to. En otras palabras, no tienes más porque no escuchas bien. In other words, you don't have more because you don't hear well. No tienes más porque no estás escuchando bien la palabra de Dios. You don't have more is because you're not listening to the word of God. Dios te está diciendo, te quiero llevar a otro nivel, te quiero prosperar, quiero que seas el dueño de tu casa, el dueño de tu terreno, quiero que tengas propiedades, quiero darte hasta donde alcance a ver tu vista. God says, I want to prosper you. I want to take you to another level. You know, I want to give you your house. I want to give you everything that your eyes can see to. Quiero que seas el más millonario en tu familia. I want you to be the most millionaire in your family. Quiero que seas el primer millonario en tu familia. I want you to be the first millionaire in your family. Quiero que tengas tu negocio próspero. I want you to have your prosperous business. No estás oyendo bien. You're not hearing well. Porque estás diciendo, pero yo millonario. But you're saying me a millionaire. Pero yo con un negocio próspero. But me with a Christmas prosperous. Yo? But me. El que salió de Tandamandapio. The one who came out of my village. El que salió de la tierra donde no está ni en el mapa. It's not even in the map.
Déjame decirte esto. Let me tell you something. Esto es para el que lo cree. This is for those who believe. Esto es para el que recibe la palabra. This is for those who receive the esto word. Esto es para el que tiene la revelación. This is for those who have the revelation. Si tú tienes la revelación, tú vas a prosperar. If you have the revelation, you will prosper. Mirad bien lo que oís. Look at well what you hear. Porque con la medida con la que medís o serás medido. Because with the measure you use, you will be measured too. Y aún serás, aún se os añadirá a vosotros. They will add even more to you. Lo que oís. What you hear. ¿Qué estás oyendo? What are you hearing? ¿Qué estás escuchando? What are you listening to? ¿Estás escuchando al médico que te dijo te quedan dos meses de vida? Are you listening to the doctor that you have 2 months of life? ¿O estás escuchando aquel que dice yo vine a pagar en la cruz del Calvario por tus enfermedades? Or are you listening to the one that says I came to cross of Calvary to pay for your illnesses? Yo cancelé la deuda que tú tenías. I canceled the debt that you had. El acta del decreto que te era contraria, yo vine y la clavé en la cruz. The act of decree that was contrary to you, I came and I nailed it on the cross. ¿Qué quiere decir el acta del decreto? What does the act of decree mean? Había un documento legal en tu contra. There was a legal document against you. Por lo tanto, con ese documento te pueden llevar a corte y te pueden arrestar. So with that document they can take you to court and be arrested. Pero dice el Señor, yo vine y tomé el acta del decreto. But the Lord says, I came and grabbed the act of decree. Se la arrebaté a tu adversario. I took it away, snatched it from your adversary. Y yo soy tu abogado. And I am your lawyer. Yo tomé la carta del decreto y la clavé en la cruz. I took the act of decree and I nailed it on the cross. Ya no hay condena. There is no condemnation para los que están en Cristo Jesús. For those who are in Christ Jesus. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Those that are not conformed to the flesh, but are conformed to the Spirit. Diga conmigo revelación. Say with me revelation. Por eso el diablo te sigue acusando. That's why the devil keeps accusing you. Y tú le sigues haciendo caso. And you keep paying attention to him. Pero si tú tuvieras la revelación. But if you had the revelation. Tú le dijeras al diablo, tú no puedes acusarme, porque el acta del decreto que era contraria a Cristo vino. You will tell the devil, you cannot keep accusing me because the act of the decree, he took it and canceled it and put it on the cross of Calvary. Ya no hay condenación. There is no condemnation contra los que creen en Cristo Jesús. For those who believe in Christ Jesus. Porque él canceló because he canceled ese documento legal that legal document para llevarte a corte, to take you to court, para meterte al infierno, to put you into hell. Ya no hay legalidad. There is no legality. Ya no hay nada que te acuse. There's nothing that accuses you. Aleluya. Y lo mismo va a pasar con el título de tu casa. And the same thing is going to happen with the title of your house. El banco lo tiene. The bank has it. Como legalidad propia. As their own legality. Pero el banco va a decir, espérate, aquí dice que fulano de tal ya está saldada la cuenta. But it says such and such that it's paid off. Por lo tanto, yo ya no tengo que tener el título de su casa. Se lo tengo que enviar por correo. So I don't have to have the title to his house. I must send it out into the mail. Porque alguien canceló la deuda. Because someone canceled the debt. Alguien canceló la deuda. Someone canceled the debt. Ah, pero esto es para el que cree. But this is for those who believe. Esto para los que creen. This is for those who believe. Me encanta cómo Dios lo puso. I love it how God put it. Para el que cree, todo le es posible. For those who believe, everything is possible. No dijo para el que viene todos los días a los servicios. It doesn't say for those who come every day to no the service. No es para el que tiene más señoría en la iglesia. It doesn't say that those who have more seniority in the church. No es para aquellos que tienen más años en la iglesia. It doesn't say for those who have more years in no, the church. No, porque yo conozco gente que tienen 30 años en la iglesia y aún no le creen a Dios. And I know people that have been 30 years in the church, but they don't even believe God. Aleluya. ¿Cuántos están acá todavía? How many are still here? Jesús les aconsejó muy bien. Jesus counseled them very well. Acerca de esto. About this. Y les dijo. And he told them. Escuche bien. Listen well. Porque a como ustedes escuchen. Because the way that you hear. Y como ustedes respondan. And how you respond. A la palabra que escucharon. That the word that you heard. Así se les añadirá a ustedes. This will be added to you. Y así el Señor les aumentará sus bienes. And this is the way the Lord will increase your wealth. Diga conmigo incremento. Say with me increase. Diga incremento. Say with me increase. Está hablando de expansión. He's speaking about expansion. Está hablando de más
poder. It's speaking about more power. Más autoridad. More authority. Incremento. Increase. Está hablando de avanzar, de crecer. It's speaking about advancing and growing. Oh, ¿cuántos entienden? How many understand? Jesús siempre hablaba de incremento. Jesus always spoke about increase. Dice la Biblia. The Bible says. Que cuando Jesús se le apareció al apóstol Pablo rumbo a Damasco. That when Jesus appeared to Apostle Paul on route going to Damascus. Dice que el rostro era más fuerte que la luz del día. He says that it was more shining than the light of day. That means increase. Quiere decir incremento.